Simón, pero yo no sé si alguien le paga al dragón o no. Es que hoy no puedo ni pensar. ¿A ti te pasa algo? ¿Qué tienes? Esa mirada. Es como cuando tu padre nos descubrió. Cuando tenías miedo de que nos fueran a separar. Tienes la misma mirada. ¿Qué te pasa? No te lo puedo decir, pero es el dolor más grande que he sentido jamás. Lo que importa es mantenerte a salvo. Ya después veremos si hay alguien detrás de todo esto. Simplemente que el dragón quiere terminar lo que comenzó hace 23 años. ¿Cómo que te pusiste raro? No has hablado casi nada desde que llamaron. No, nada importante, hijo. Cosas de chava, pero ¿para qué te aburro con todas esas tarugadas, hombre? Vete a descansar, ándale. Júrale. Creo que Altagracia le había dicho que no quería seguir hablando con usted, Simón. ¿Por qué insiste? Yo a usted no tengo por qué darle explicaciones. Además, yo ya me iba con permiso. No, Simón. Tú no te puedes ir. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué dices que este señor no se puede ir? Aquel tipo, el que me vendió la información falsa sobre los restos de Simón, estuvo en su casa, dispuesto a matarlo. ¿El dragón? Sí. Estoy seguro de que actuó por orden de alguien más. Más le vale al dragón terminar el trabajito. Si no, yo mismo voy a descubrir quién está detrás de todo esto. Dos veces les advertí a usted y a Natalia que su amor los haría infelices. Y las dos veces se burlaron de mí. Hasta la chamaca dijo que creía en las leyendas, pero que no era supersticiosa. ¿Se acuerda? Déjame en paz. Hoy no tengo por qué soportarte. Yo no tengo la culpa de su dolor. La mujer de Judas sí. Si ya sabía que era su enemiga, ¿para qué se va y se enamora de su parienta? Es más, que no siempre predije que un día a Natalia se iba a convertir en la nueva mujer de Judas. Y ahí la tiene, siguiendo los mismitos pasos de la tía. ¿Qué no entiendes? Déjame tranquilo. Usted mismo se buscó la desgracia que está viviendo. De haber sido más listo, se habría quedado con la señorita Balmori. Escúchame bien. Prefiero soportar el resto de mi vida el dolor que estoy sintiendo, pero con la dicha de haber conocido a la mejor mujer, a seguir ciego al lado de Emma. Yo creo que es ahora cuando usted de veras está ciego. Emma estaba conmigo solo por la empresa. Eso fue lo único que le importó de mí. Yo creo que está exagerando. Yo no sé si eres amiga de Emma, pero te recomiendo una cosa. Aléjate de ella. Porque Emma no le es leal a nadie. Ella solo ve por sus intereses. ¿Cómo? ¿Este tipo se va a quedar aquí? No, no me voy a quedar. Pienso pasar una sola noche en casa de Altagracia. No seas orgulloso, Simón. Tu vida corre peligro. Llevo muchos años viviendo en peligro. Sé cuidarme. Además, si vine hasta tu casa fue por ayudar a Leoncio. Pero yo ya me voy. Espera. Servando. Dígame, señorita. ¿Le avisaste a Romero lo que pasó? Sí, sí lo hice. Hazme un favor. Que pongan vigilancia en la casa de Simón. No se va a quedar aquí, pero alguien tiene que protegerlo. Ah, usted no se preocupe. Yo me encargo de todo y me voy con él. Gracias. Buenas noches. Gracias. Que descanses. Altagracia. Me siento muy cansada. Me voy a dormir. Buenas noches.
Me encontré a mi comandante y le vengo dando el reporte de que aquí pasamos la noche sin novedad y sin amenazas dragonescas. Gracias, Fonsi. Nada. Simón, insisto en que deberías quedarte en la casa de alguno de tus conocidos. O en la comandancia. Ya ve que ahí le dimos asilo a la Narda. En paz descanse. La señora le ofreció la casa para que se quedara ahí. El terco no aceptó. No puedo aceptar la ayuda de la mujer que asesinó a mis hermanos mientras no conozca la razón que tuvo para hacerlo. Yo no quiero meterme en intimidades. Mejor dime, ¿cómo fue el ataque de ayer? Romero, ya te dije por teléfono cómo fue. Llegamos, el Ramón ya estaba aquí esperándonos con tremenda navajota en la mano. Simón, ¿estás seguro de que hay alguien detrás de todo esto? Se lo puedo apostar. Eso nos lo puede aclarar Maximiliano. Leoncio me dijo que él trajo al dragón a Jico de regreso. Y hasta creo que lo está escondiendo. Ya vénganse por sus tamales que se enfrían. No, pues yo me tengo que ir a la casa. Allá tengo las obligaciones. Ahí nos vemos. Gracias por quedarte. Salúdame a Leoncio. Dile que le debo una. Así también, comandante. Pobre Leoncio. ¿Cómo estará? Gracias. ¿Quieren café? Pues sí. Está bueno, mi comandante. Ah, qué don Simón. Pero qué difícil fue convencerlo de que se deje proteger por nosotros del dragón ese. Ya no se haga tanto del rogar. No estoy acostumbrado. Además, me siento inútil si todo el mundo me cuida. Simón, estaba recordando algo. El día en que Salomón llegó a decirme que creía que había un testigo, te fuiste muy misterioso. Lo que pasa es que fui a ver a Úrsula. ¿Y a ella por qué? El día de la mascarada ofreció ayudarme. Me consiguió un disfraz para que yo pudiera mezclarme entre la gente. Ah, así que hablaste con Úrsula. Sí. Tenía que preguntarle a alguien sobre la muerte de mis hermanos. Aparte, fue la primera que encontré en el panteón. Ya me imagino todo lo que te dijo. El caso es que Úrsula me dijo que no le gustaba la mascarada, que ella prefería quedarse en la iglesia. Pues sí, es cierto. Ella nunca sale de la iglesia mientras está la bailada, ¿eh? Se fue a preguntarle. No sé. Yo pensé que ella podría ser el testigo. ¿Seguro lo negó? Sí. Esa Úrsula. Siempre metida en todo. Esa mujer no es de fiar. Si te dijo algo de la familia del Toro, yo te aconsejo que mejor investigues por otra parte. Lo mismo me dijeron Leoncio y Cervantes. Buenos tipos, ¿no? Y me lo dices a mí. Son grandes amigos. Si no me hubieran acompañado ayer a mi casa... Pues ahora sí, más peor. A usted, ahorita lo estaríamos velando, pero de veras, de veritas.